Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. A quienes labran la tierra y se dedican a las labores del campo en toda la geografía nacional y que gracias a su trabajo podemos tener alimento en nuestras mesas. Hoy desde Voces del Senado, nuestro agradecimiento y reconocimiento a ese esfuerzo que realizan día a día. De igual forma saludamos a quienes nos escuchan en los pueblos y ciudades, así como a quienes a esta hora se desplazan por las carreteras del país. Me uno a ese saludo y reconocimiento, Pedro y demás colegas. Hoy, cuando solo faltan 14 días para que los colombianos elijamos a quienes serán los congresistas para la legislatura 2018-2022, les pregunto si ya saben por quién van a votar, para el Senado y la Cámara de Representantes. Fabio, buenos días. ¿Por quién va a votar? Con los buenos días para usted, Luz Elena, Pedro y a todos los oyentes, les respondo la pregunta. Por mi parte ya tengo bien claro por quién voy a votar. Porque recordemos que este es un derecho fundamental, el de elegir y ser elegidos. Por eso es muy importante conocer con tiempo quiénes son los candidatos y candidatas para poder escoger bien a quienes nos van a representar en la rama del poder legislativo. Así es, compañeros. Recordemos que las decisiones y el trabajo que se realiza en la Casa de la Democracia nos afectará a todos, para bien o para mal. Por eso también me uno a la invitación a todos los oyentes a escoger bien por quién van a votar, para que tengamos a los mejores y a las mejores el próximo 11 de marzo. Y antes de continuar en el desarrollo de esta emisión, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estamos en Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. Opiniones encontradas entre los senadores Iván Cepeda y Rigoberto Barón sobre extinción de dominio habían de posibles testaferros de las FARC. El 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Huérfanas. Senadora Sofía Gaviria explica cómo la legislación colombiana ampara a las personas que las sufren. En espera de sanción presidencial, proyecto de ley que busca regular cobro prejurídico en los créditos del ICETEX. Aumento de cultivos ilícitos pone en riesgo apoyo económico de Estados Unidos que entrega a Colombia. Nueva planta gasificadora en el puerto de Buenaventura superaría dependencia del suroccidente de Colombia. Técnicas de exploración minera son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Estatuto de oposición debe ser una realidad antes de terminar esta legislatura, afirma el senador Horacio Serpa Uribe. Desde este domingo, una nueva sección en Voces del Senado, recorriendo el Capitolio. Conozca su historia y sus personajes. El paro educativo es producto del incumplimiento del gobierno, manifestó la senadora Sandra Villadiego. Voces del Senado. Iniciamos el desarrollo de las noticias en Voces del Senado. Opiniones diversas se han presentado en el Congreso de la República luego que la Fiscalía General sometió a extinción de dominio bienes como supermercados, casas de recreo y hasta semovientes en distintas regiones del país, cuyos dueños podrían tener nexos con la desmovilizada guerrilla de la FARC. Adelante, Fabio. La polémica surgió luego que sectores de opinión han preguntado si las FARC realmente declararon todos sus bienes ante la Justicia Especial para la Paz, tema incluido en los acuerdos de La Habana. Consultamos al respecto al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y esto nos dijo. Bueno, eso es lo que habría que determinar, pero yo quiero recordar que hay ya un sistema de justicia creado para esos fines, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual tiene una unidad de investigación. Así que creo que esa es la jurisdicción a la que hay que en este momento entregar toda la información y de esperar que ella produzca resultados, porque esa es la justicia que se ha creado para estos fines. El fiscal, si va a hacer esa clase de actuaciones públicamente, debe presentarle a la opinión pública cuáles son las pruebas que sustentan semejante actuación, porque aquí está de por medio ni más ni menos que el proceso de paz. Esto no es, digamos, cualquier asunto ni cualquier anuncio el que se hace. Para el senador del Centro Democrático, Rigoberto Barón, las FARC incumplieron los acuerdos de paz. Nosotros venimos diciendo que los acuerdos
con la FARC fueron acuerdos de impunidad, que la impunidad generaba más violencia, y eso es lo que vamos viendo con lo que viene sucediendo en varios municipios de Tolima y de Cundinamarca, que son los bienes de la guerrilla a través de testaferro. La guerrilla siempre le dijo a los colombianos que en los acuerdos que se firmaban en Cuba, lo más importante y lo central de los acuerdos eran las víctimas, y cuando se le pidió la plata de las víctimas, no las entregó. Y nosotros lo que le pedimos al gobierno es que si no entregaba los bienes para reparar a las víctimas, si se les encontraba más bienes, se le hiciera extinción de dominio y perdieran todos los favores que tiene la Justicia Especial para la Paz. Se ha dicho que los bienes sometidos a extinción de dominio están valorados en 650 mil millones de pesos. Para Voces del Senado, informó Fabio Calleja Ramírez. Voces del Senado. Fabio. Señor. ¿Ha escuchado hablar de las enfermedades huérfanas? La verdad, Pedro, creo que son aquellas que duelen, pero a la vez no tienen doliente. Un poquito enredada la respuesta, ¿cierto? Digámosle a nuestros oyentes de Voces del Senado de qué se trata y al mismo tiempo me entero qué son. Así habló la senadora liberal Sofía Gaviria sobre el tema con el periodista Rodrigo Elías Meléndez Pren. Senadora Sofía Gaviria, del Partido Liberal, miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República. Este 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas o Enfermedades Raras. La legislación colombiana, ¿cuánto ampara a los pacientes que sufren este tipo de enfermedades? Buenos días. Las enfermedades huérfanas están dentro de la atención en salud, que es un derecho fundamental constitucional. Entonces, a pesar de que son enfermedades que están catalogadas dentro de esas 2.000 enfermedades raras, que son excepcionales, esos pacientes por norma constitucional tienen derecho al acceso a esa atención en salud. Ahora bien, las EPS tienen la obligación de atender completamente a esas personas que presentan esas enfermedades excepcionales. ¿Con qué mecanismos cuenta el Estado colombiano para asegurarles a los pacientes que padecen enfermedades raras que no serán tratados como conejillos de indias por parte de los laboratorios? Lo primero es la mayor agilidad en la reglamentación y el acceso a esos fármacos. Y por supuesto, pues es una dificultad. Cualquier reto nuevo que la sociedad no conoce presenta unas dificultades adicionales en términos de investigación y en términos de tratamiento y de abordar esa problemática. Pero por supuesto, no se le puede negar la atención y el recibo de esas personas, y cuando hay perfiles especialmente vulnerables, como en el caso de los niños, como en el caso de los adultos mayores, pues también son criterios de selección y de prioridad que se tienen que tener en cuenta a la hora de atender a este tipo de pacientes. Yo creo que el ministerio tiene una política realmente de atender, y siempre está el recurso judicial de la tutela para esas madres y esas familias que tienen pues esa dificultad adicional, que es la atención de una persona con una enfermedad rara. Gracias, senadora Sofía Gaviria, por participar hoy en Voces del Senado. Y recuerden, este 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes. Voces del Senado. Hablando de temas de educación y a propósito del paro de educadores, está en espera de ser sancionado el proyecto de ley número 74, Senado. ¿De qué se trata? Mónica Salazar tiene más información. De esta manera se regulará estrictamente el cobro del gasto prejurídico en los créditos de ICETES. El congresista del partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, cuenta los beneficios que tendrán los jóvenes con esta iniciativa. La palabra crédito la tenemos que eliminar. Al eliminar la palabra crédito, cero intereses, cero codeudores, y tú pagas cuando devengas algo, o sea, cuando recibes un ingreso. Mientras tanto, no. Esas son las condiciones. Cero intereses, cero codeudores, y automáticamente se acaba el reto de las centrales de riesgo, lo cual le permite desenvolverse dentro de la vida común y corriente. Con este proyecto se pretende abrir más espacios y posibilidades al estudiante estrato 1, 2, 3 del país para que puedan cursar sus carreras y realicen sus sueños profesionales. Para Voces del Senado, les informó Mónica Salazar. Voces del Senado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó el apoyo aprobado por su antecesor Barack Obama al retirar la ayuda económica que recibía Colombia para combatir los cultivos ilegales. Carolina consultó al senador Alfredo Rangel del Partido Centro Democrático y tiene el siguiente informe. Según el senador Alfredo Rangel, este respaldo económico se pierde por el desmedido aumento de cultivos ilícitos en diferentes regiones del país. Pues al parecer la decisión o la propuesta del gobierno de Estados Unidos de reducir el apoyo a Colombia está relacionado con el escaso resultado en la lucha antinarcóticos de parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Durante este gobierno, la producción de cocaína se ha multiplicado por 4 y las siembras de coca se han multiplicado por 3. Nunca había tenido Colombia tanta cocaína como en este momento. Todo el esfuerzo del Plan Colombia se ha perdido, se ha echado por la borda por los compromisos con la guerrilla de las FARC, y el Estado colombiano está totalmente amarrado con esos acuerdos para tener una lucha más eficaz en contra del narcotráfico. Lo que el gobierno colombiano tendría que hacer, este o el próximo gobierno, es revisar esos acuerdos, volver nuevamente a la fumigación, que ha probado ser un mecanismo absolutamente eficaz para disminuir las siembras de coca, mandar un mensaje de cero tolerancia a los cocaleros y obviamente al narcotráfico, y volver a restituir programas que han sido tan efectivos para darle ingreso y empleo a los campesinos cocaleros, como el programa de Familias en Acción. Todo eso se ha echado por la borda. Senador, ¿de qué manera puede impactar el tema ese económico o de gestión para el gobierno colombiano al perder los recursos de Estados Unidos? No sería una pérdida total, obviamente, pero sería una reducción, y sería una reducción significativa, que en estos momentos en que más recursos se necesitan, dado que el problema se ha multiplicado, hoy el problema de narcotráfico es mucho mayor que cuando el gobierno del presidente Santos inició su mandato, pues los recursos que se deberían tener serían mayores y no menores a los que se han tenido durante estos últimos años, pero pues el gobierno al parecer ha tomado la decisión de a toda costa cumplir con los compromisos con las FARC en La Habana, y dejando en un segundo plano los intereses nacionales, la seguridad nacional y obviamente las relaciones internacionales, sobre todo en lo que respecta a la relación bilateral con Estados Unidos. Voces del Senado. Desde Sincelejo, saludo cordial de Felipe Bertel Muñoz, reportero del noticiero Cuarta Opinión a través de Radio Piragua. Soy un asiduo oyente de Voces del Senado los sábados y domingos de 7:30 a 8 de la mañana en la frecuencia Radio Nacional de Colombia. En cada audición nos enteramos de los temas que son noticia con los congresistas de nuestro país, igualmente de los proyectos de ley que son debatidos en el Congreso de la República. Oportunidad para destacar también el trabajo del grupo de periodistas que hace posible Voces del Senado. Gracias. Los oyentes continúan reportando su sintonía, esta vez desde la bella capital del departamento de Sucre, Sincelejo, conocida por sus fiestas taurinas de Corralejas y por su tradición musical. Fabio, ¿sabe usted quién es de Sincelejo precisamente? Claro que sí, la tenemos aquí en cabina a nuestro lado, nuestra compañera Luz Elena, quien nos puede dar más detalles de esa hermosa ciudad. Así es, Fabio, Sincelejo no solo es conocida por su riqueza musical, sino por su belleza natural. Lo invito para que en Semana Santa disfrute del paisaje original y las hermosas playas de Tolú y Coveñas en el bello y encantador Golfo de Morrosquillo. A esta hora los sucreños degustan un exquisito pescado a la orilla del mar, playas de plata de Colombia. Por allá estaremos entonces. Me uno, por supuesto, a esa invitación, ya que no lo hizo conmigo, solamente invitó a Fabio. Lo invito. Yo pensaría que debió aprovechar e invitar a todos los oyentes de Voces del las Senado. Las puertas están abiertas para todos los oyentes y todos los compañeros de Voces del Senado y de la Oficina de Prensa del Senado de la República. Muy bien. Así es. Voces del Senado. Respetado oyente, su saludo o inquietud puede estar en Voces del Senado. Escríbanos al correo vocesdelsenado2015@gmail.com o síganos en las redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Secuestro, desaparición forzada,
víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora, no más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Para evitar un desabastecimiento de gas que paralice la industria, el senador Iván Ospina respalda la creación de una nueva planta en el puerto de Buenaventura. ¿Por qué lo hace? En el siguiente informe les contamos. El senador Jorge Iván Ospina del partido Alianza Verde rechaza rotundamente la negación de la industria petrolera de oponerse a la creación de una nueva planta regasificadora en el puerto de Buenaventura, ya que hay una alta demanda en el consumo de gas domiciliario, vehicular y para la industria. Es una oposición no apropiada, dado la labilidad que tiene el suroccidente de Colombia en cuanto al abastecimiento y en relación a los retos que tiene la sociedad colombiana de poder tener albergadas dos puertas de ingreso de gas en el caso de que nuestras reservas disminuyan por el Caribe y por la cuenca del Pacífico, donde hay importantes yacimientos que posibilitará abastecer a la nación a bajo costo. El congresista insistió que lo más importante de esta nueva planta gasificadora es que se supere la dependencia que hay en el suroccidente de Colombia, porque un solo gasoducto, de llegar a sufrir atentados terroristas o presentarse algún desastre natural, quedaríamos bloqueados en el suministro del servicio. Informó para Voces del Senado Luz Elena Salgado Muñoz. Voces del Senado. Las exploraciones mineras están siendo eliminadas en el mundo por daños al agua y al medio ambiente, indicó el senador Jorge Eliezer Prieto. El periodista Keir Ernesto Villeros trae los detalles de esta denuncia. El senador Jorge Eliezer Prieto rechazó las exploraciones mineras porque son causantes de desastres naturales y del empobrecimiento de la comunidad. Tanto la exploración minera como petrolera le causan enormes daños al país, a las aguas, al medio ambiente, a la población. En el caso del petróleo, desde la misma sísmica, que consiste en perforar a 20, 30 o 40 metros, introducir allí dinamita, generar una explosión, eso nada más causa gravísimos daños a las aguas subterráneas y a las aguas superficiales. En el mismo sentido, recordó la difícil situación que viven los departamentos con grandes yacimientos mineros como La Guajira, Chocó y Casanare, donde estas comunidades carecen del servicio de agua potable y se están muriendo de hambre. 40 años siendo el primer productor de gas, de carbón y gas también, pues lógicamente, y es un pueblo que está muriendo de hambre, muriendo de sed. Es decir, la minería en ningún país del mundo, en la forma como nosotros la explotamos acá, que se le entrega nuestros recursos naturales. Fíjense que nosotros entregamos el petróleo crudo y tenemos que comprar la gasolina a precio de importación, porque es que ni siquiera lo refinan aquí en nuestro país. Son más de 800.000 barriles diarios, solamente el 20% lo refinan en Colombia y el otro 80% lo refinan fuera de nuestro país o lo refinan aquí en nuestro territorio, pero no lo venden pues en gasolina y en los CPM como a precio de importación. Finalmente afirmó que si se entrega la licencia para exploración y explotación, se deben exigir los estudios sobre los daños previos y posteriores. En Voces del Senado, la información con Keir Ernesto Villero Damián. Voces del Senado. Como uno de los principales logros de la Constitución del 91, considera el senador liberal Horacio Serpa Uribe el Estatuto de la oposición. El legislador santandereano destaca la iniciativa que, sin embargo, tardó 16 años para ser aprobada. La información la presenta Rodrigo Elías Meléndez Pren. Estamos con el senador liberal Horacio Serpa Uribe, constituyente del 91, a propósito del tema del Estatuto de la Oposición y la importancia de esta ley para el buen ejercicio político en el país. Doctor Serpa, ¿en qué estado está esta ley y cuáles son los beneficios que en materia política los colombianos podremos obtener de esta importante iniciativa? El Estatuto de la Oposición es una serie de reglas para que en democracia se pueda ejercer la actividad política
libremente para que puedan cumplirse tareas de la política en el gobierno, pero también para que puedan cumplirse tareas democráticas en la política en contra del gobierno o fiscalizando al gobierno o haciéndole control político a las autoridades. Es muy importante en una democracia. Por eso en la Asamblea Nacional Constituyente se aprobó un artículo que forma parte de nuestra Constitución en donde se señalan los parámetros para que Colombia tenga un estatuto para la oposición, para que el Congreso de la República, se dijo entonces, legislara e hiciera un desarrollo sobre el principio constitucional. Eso nunca se hizo. Desafortunadamente pasaron años y años y años, nunca se hizo. Solo hasta esta legislatura, por iniciativa del gobierno y en desarrollo de las conversaciones de paz, fue que surgió nuevamente la necesidad de hacer el estatuto, se estudió en el Congreso, se aprobó, pero esta medida requiere un control previo de constitucional por parte de la Honorable Corte Constitucional. Allí está, en espera de... Senador Serpa, ¿qué factores incidieron en que pasara tanto tiempo para legislar sobre una iniciativa tan importante para el país? Los partidos dominantes en cada época no querían tener estatuto de la oposición, porque a los gobiernos no les gusta tener una oposición reglada, no les gusta partidos políticos o políticos que les hagan fiscalización o control político y que estos estén respaldados en normas legales. Eso fue básicamente lo que ocurrió. En su concepto, antes de que termine esta legislatura, ¿ya podríamos tener el estatuto de oposición para Colombia? Pues esta que es la última legislatura del cuatrienio termina el 19 de julio, que para entonces ya la Honorable Corte le haya hecho la revisión sobre constitucionalidad. Senador Serpa, muchas gracias, muy amable por su concepto. Voces del Senado. Frente al nuevo paro educativo, la presidenta de la Comisión Sexta del Senado, Sandra Villadiego, hizo un llamado al gobierno y profesores para que se sienten y encuentren una salida que no perjudiquen a los 7 millones de jóvenes del país. Veo preocupante que empezando un nuevo año escolar se empiece con un paro, anunciando un paro. De verdad que es lamentable para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y esperemos que las partes se sienten y lleguen a unos acuerdos para que no sigamos, con nuestros jóvenes y niños sigan perdiendo semanas sin dar clase. La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Sandra Villadiego, recordó al gobierno que en el paro pasado hubo un acuerdo entre la ministra de Educación con los educadores que debe ser cumplido. Precisamente hace 7 meses que fue el paro pasado de educación, nos sentamos con la ministra de Educación y tengo entendido que llegaron a unos acuerdos que han tenido que haberse realizado. Es que justo que después que hayan llegado a unos acuerdos, el gobierno no le esté cumpliendo a las partes. Eso no es justo. Por eso hoy llamo a la sensibilidad, llamo a todos los educadores que por el bien de nuestros niños no sigan cometiendo ese error. Hay que buscar encuentro entre las partes y poder llegar a que este paro en este nuevo año no se dé. El Congreso mantiene su disposición para facilitar los acuerdos en beneficio de los estudiantes, dijo la congresista Sandra Villadiego, quien insistió en un diálogo ágil. En Voces del Senado, Keir Ernesto Villero Damián. Recorriendo el Capitolio en Voces del Senado. Hoy lo invitamos a que conozca cómo está compuesto el Capitolio Nacional, Templo de la Democracia. Nuestro compañero Pedro Elías Vargas Muñoz nos va a deleitar con este recorrido por la historia. Compañeros y amables oyentes, en este momento nos transportamos en el tiempo y la distancia. Los invito para que cierren sus ojos y con la mente y la imaginación se ubiquen en la Plaza de Bolívar mirando hacia el Capitolio Nacional. Cuando se ingresa al lugar donde funciona el Congreso de Colombia, más conocido como la Casa de la Democracia, el primer espacio que se encuentra es el patio Tomás Cipriano de Mosquera.
Pero ¿quién fue ese personaje para ocupar ese espacio de honor en el Capitolio? Tomás Cipriano de Mosquera nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798. Fue militar, diplomático y presidente del país en cuatro oportunidades. La primera fue presidente de la República de Nueva Granada entre los años de 1845 y 1849. Presidente de la Confederación Granadina entre los años de 1861 y 1863. Presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 1862 y 1864. Y una cuarta oportunidad entre 1866 y 1867. En 1846, una preocupación motivó a Tomás Cipriano de Mosquera. El Congreso de Colombia no tenía un lugar donde reunirse a realizar su trabajo legislativo. Se hacía en lugares improvisados que se adecuaban para ese propósito. Y fue precisamente Tomás Cipriano de Mosquera quien sacó adelante la Ley Tercera del 10 de marzo de 1846, a través de la cual se dio viabilidad legal para la construcción de un edificio que serviría como sede principal del Estado en ese momento. Para esa trascendental obra, Cipriano de Mosquera se propuso ubicar al mejor arquitecto que había en el mundo en ese momento. Se trataba del danés Thomas Reed, de tal forma que delegó ese trabajo al ministro plenipotenciario Manuel Ancízar, quien se encontraba en Venezuela, y a finales de ese mismo año se firmó en Bogotá el contrato para iniciar la magna obra. De tal forma que el Capitolio Nacional fue iniciativa que se llevó a feliz término por parte del generalísimo y expresidente de Colombia en cuatro oportunidades, Tomás Cipriano de Mosquera. Amables oyentes, ¿desean conocer más sobre los personajes y la historia del Capitolio Nacional? Cordialmente invitados para que nos sintonicen cada domingo, donde les traeremos una pildorita de conocimiento aquí en Voces del Senado. Patria querida, su suelo es una oración y es un canto. Voces del Senado. Con esta pildorita sobre la construcción del Capitolio Nacional, finalizamos por el día de hoy Voces del Senado. Extendemos la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado y domingo a partir de las 7:30 de la mañana. Asimismo, visitar nuestra página web www.senado.gob.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. Lucelena y oyentes, a partir de hoy, todos los domingos les traeremos más datos curiosos sobre la historia y los personajes del Capitolio Nacional. No olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Así es, colegas, recorriendo el Capitolio, la historia de la Casa de la Democracia contada en Voces del Senado. Un cordial saludo a todos los estudiantes que en la diferente geografía de nuestro territorio nacional en este momento están presentando la prueba del ICFES en calendario B, compañeros. De tal forma que esperamos que les vaya muy bien, muchos éxitos. Y por supuesto a los padres de familia que los acompañen como siempre en este proceso. Bueno, y el equipo de Voces Unidas ya está dispuesto para contarles los proyectos y actividades que realiza en el país la Organización de Naciones Unidas. Continúen en sintonía de Radio Nacional de Colombia. Con la dirección de Eberto Amor Beltrán, la coordinación de Marixa Pardo, les acompañaron hoy Luz Elena Salgado Muñoz, Pedro Elías Vargas Muñoz y Fabio Calleja Ramírez. ¡Feliz día! Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.